Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Veamos cómo estamos acá. Hay cuatro nada más ahorita. Bueno, esperemos a ver si van llegando los demás. Kevin, José Ernesto, Sonia y Susi, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, Todo bien, aquí. qué bueno. Okay. Bueno, voy a comenzar acá para ir avanzando. Les voy a compartir el archivo. Veamos. También. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ok, ahí va. Ok, solo me confirman, porfa, si lo pueden descargar y si lo pueden abrir, ¿verdad? Hola, Israel, ¿cómo estamos? Bueno, qué bueno. Ahí estamos con el archivo. Sí, abre. Ya, ok, gracias. Bueno. Estamos, ya estamos en la sesión 16, ya cuatro sesiones de que ya terminemos con este curso. Tiene problemas, Israel, no alcanza a escuchar bien o oye entrecortado. Ok, bueno, esperamos de que por lo menos se pueda alcanzar a entender lo que vamos a ver. Vamos. Ok, perfecto. Ok, entonces cuando pase lista solo me escribe ahí para ponerle la asistencia. Ya con eso es suficiente. Ok. Va, ahí estamos. Bueno, vamos ahora al tema de la sesión 16, que es tablas de datos. Ya prácticamente ahorita que estamos en el camino, ya en el último tramo del camino, solo vamos a trabajar o nos queda por trabajar todo lo que es referente a tablas. Dentro de ello es lo que está la tabla de datos y está la tabla dinámica, ¿verdad? Me imagino que más de alguno de ustedes sí está trabajando o ha trabajado lo que son las tablas dinámicas. Así como con otros temas que de alguna manera también hemos tocado y hemos visto, hay cursos, hay apartados, hay sesiones que son exactamente y están orientadas solamente para ese tema. Por ejemplo, el de tablas dinámicas, hay cursos que solo son de tablas dinámicas. Allá cuando en algún momento ustedes vean macros, también, o sea, hay un curso solamente de macros, aunque allá en el avanzado ustedes van a tocar un poquito lo que es macro, pero más que todo a nivel de un grabador de macro y algunas cosas sencillas, a unos comandos simples para poder ver. Ya ustedes si quieren especializarse un poquito más en cada uno de ellos, entonces ya toman un curso exactamente y que está diseñado solamente para eso. Ustedes solamente van a ver macro, igual con tablas dinámicas, pero por lo menos nosotros vamos a dar acá una introducción más o menos a lo que es el trabajo con tablas. Cuando nosotros hemos hablado y hemos de alguna manera también trabajado con datos que parecieran ser tablas, a veces lo hemos llamado así, tablas. Hemos dicho, miren la tabla que tenemos acá, vamos a hacer esto, esto y esto. Pero en realidad no le podríamos llamar tablas o no deberíamos de llamarle tablas porque es un cuadro de datos. Por ejemplo, vamos a ver, si ustedes se posicionan
en la siguiente, en la primera hoja que está, bueno, en la segunda que sería hoja 1. Ahí tenemos un cuadro de datos que ahí hay que hacerle algunos cambios para poder terminar de arreglar esto. Este es un cuadro hasta donde lo tenemos ahorita y lo estamos viendo ahí. Este es un cuadro de datos. ¿Cuándo más podemos decir que tenemos un cuadro de datos? Así como estos que tenemos acá, miren. Ahí tenemos diferentes vistas de lo que podría ser un cuadro de datos. Y podría ser que ustedes digan, pero eso yo lo conozco como tablas. No, en realidad lo llamamos como tablas porque le aplicamos bordes, porque le aplicamos colores y todo eso. Y más que todo en ese sentido, a veces lo tratamos nosotros de llamar o nos acostumbramos a llamar tablas, pero eso en sí es un cuadro de datos. Es como hacer esto, ¿vale? Por ejemplo, voy a abrir una nueva hoja y abrir una nueva hoja ahí, una hoja en blanco. Y yo le pongo, bueno, hagamos aquí un cuadro de datos en donde yo voy a poner enero, por decirles algo, y tengo hasta junio. Entonces le voy a decir, bueno, entonces aquí apliquemos un aleatorio. Pongamos un aleatorio entre 2000 y 5000, va. Ah, pongamos que son ventas, por decirle algo. Ah, esto hay que pasarlo ahí ya. Hay que cambiar. Ok. Va, digamos que tenemos eso ahí, pero va a decir usted, sí, eso solo son datos los que tenemos. Sí, pero cuando ya empezamos a agregarle esto, por ejemplo, que le ponemos acá a todos los bordes, a este después venimos y le ponemos, ¿qué? Mes, y a este le ponemos ventas, y también a este le aplicamos un borde, lo centramos, le ponemos un color. Vaya, todo eso así, posiblemente nosotros empezamos a decir, ese es un cuadro o es una tabla la que tenemos. Aunque es bien poca la información, pero podríamos decir, esa es una tabla. No, no es una tabla. Esas son celdas que tienen datos, tienen sus formatos, tiene dentro de los formatos cualquier tipo, como en moneda, el centrado, un color, ¿va? Y eso lo hace ver como una, como que fuera una tabla, pero no es tabla. Ahora, la otra cosa también es que a veces se tiende uno a confundir el decir que cuando se habla de tabla, se asocia, ¿va? Porque está la parte donde dice, ok, una tabla es eso que estoy viendo ahí. Con solo esa información, o que yo ya no se diga si usted, por ejemplo, acá tuviera, que pongamos 2010, vaya, vamos a ver, hagamos algo así. Y tenemos después eso acá. Entonces ya eso sí ya lo podemos ver más como una tabla y decimos, esto tenemos una tabla. No, esto es un cuadro de datos. Es un cuadro de datos donde tenemos acá diferente información. Y en este caso tenemos meses y tenemos años, pero eso es un cuadro de datos normal, como cualquiera otro que hemos trabajado. Cuando nosotros queremos convertirlo en tabla, entonces ahí es donde surge a veces como el pensamiento de decir, ok, esto es una tabla, pero si me hablan de tabla, yo pienso que es una tabla dinámica. Y eso es lo que sucede a veces, que se cree que cuando hablamos de tabla, generalizamos y decimos, ah, entonces es una tabla dinámica. No, son cosas diferentes. Vamos a ver ahora lo que es una tabla y lo que es una tabla dinámica. Una tabla de datos y lo que es tabla dinámica. Vamos a trabajar más con una tabla de datos este día. Ya mañana empezamos a trabajar con lo que son tablas dinámicas. Como les decía, por lo menos hacer una medio intro de lo que se trabaja o cómo que funciona una tabla dinámica. Vale, entonces, digamos, tenemos esto. Pues sí, lo vamos a ver. Esta es una hoja que yo he creado ahí. Y digamos, yo en este caso a esto quiero ponerle formatos diferentes. Ok, veamos. Si en el caso nuestro tenemos esto que estamos viendo acá y decimos, bueno, yo a este le quiero poner un formato como este. Voy a poner este que son los encabezados, pero después, porque también, no sé si alguna vez se han topado ustedes con esto, posiblemente. Vean, voy a poner esto acá así. Así, de forma automática, casi automática. Si alguien ve eso y dice, ah, eso es una tabla. Esa es una tabla lo que hay ahí y no es una tabla, es un cuadro de datos. Y vamos a ver cuáles son las diferencias que hay. Entre las muchas, ¿qué diferencias que hay? Yo quiero agregar acá una fila
Empecemos por fila. Digamos, me posiciono acá. Y digo, ok, le voy a crear un, agregar una fila. Normalmente tendría que darle menú contextual, le doy insertar. Vale, ahí se inserta una fila. La otra es que venga acá, me vaya donde dice ahí, insertar y le diga fila y ahí se inserta una fila. Solo que quiero que vayan viendo lo que va haciendo. La otra, la más común, la más fácil. Ahí con el control más y hacemos. Siempre, como hemos estado hablando durante mucho tiempo, todo lo que se refiere a filas que nosotros trabajemos, por ejemplo, el insertar o agregar filas, de donde nosotros nos posicionemos, donde nosotros estemos ahí ubicados, va a ser en la, ¿qué? En la fila superior la que se va a aplicar eso. Ahí es donde se va a tener eso. Entonces, siempre en una fila superior vamos a tener, en este caso, cuando se inserte la fila. Si fuera una columna, va a ser siempre a la izquierda. ¿Sí se entiende eso? Sí, se entiende. Ok, eso siempre va a ser así. Y eso, bueno, para los que yo lo han trabajado de alguna manera y lo han visto, nosotros insertamos y en diferentes formas que trabajemos, cuando se inserta siempre se va arriba. Igual cuando se hace una, ¿qué? Una fórmula o una función que se aplica en una matriz, siempre va a ser una. Un barrido de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Eso siempre va a ser así. Entonces, en el caso de nosotros, que queremos hacer esto, vean, si yo estoy acá en la fila 5, yo quiero insertarlo, le doy el insertar fila y me va a agregar esto. Me hace una fila igual que o el formato anterior que yo tengo. Si yo hago acá, me posiciono en esto y le doy, ¿ve? Inserto una columna, me va a hacer eso. Siempre me la va a hacer a la izquierda. Entonces, esa es una de las cosas que es la diferencia entre cuando se trabaja con un cuadro de datos y una tabla de datos. Para que nosotros podamos crear una tabla de datos, creemos una tabla de datos, veamos qué tenemos que hacer. Primero nos vamos a la pestaña insertar. Me voy a ir por la, como por la versión más larga. Insertar. Después hay un grupo que se llama tablas. Y dentro de ese grupo está tabla dinámica recomendada y tabla. Tabla solita. Entonces, tenemos la opción de tabla, pero me van a decir algunos sí, pero también aparece en en la pestaña inicio, tenemos aquí la opción de formato condicional y está el formato de tabla. Entonces, cuando nosotros damos dar formato como tabla, nosotros podemos ver de aplicar algo como esto. Cuando hacemos esto, me lo selecciona automáticamente. Bien, me lo selecciona y me dice que si quiero crear una tabla. Le voy a dar cancelar ahí porque vamos a la siguiente. Nos vamos a insertar tabla. Vean, es lo mismo que acabo de hacer. Y me crea siempre y me muestra este cuadro pequeño de diálogo que me dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Ya me lo selecciona automáticamente. Entonces, tenemos dos opciones. Una, que nos vayamos de la pestaña inicio, nos vamos a formato como tabla y aquí seleccionemos. La diferencia en este caso, de irnos de esta parte o irnos a esta otra de insertar y tabla, es que esto cuando nos vamos a insertar en la pestaña insertar y le damos insertar tabla, crear tabla, él me pone ya como un formato definido. Y lo vamos a ver. No sé si ya me hicieron ustedes este cuadro, una hoja nueva, para no tocar todavía lo que teníamos anteriormente. Si abren una hoja y me ponen estos datos para que lo vayamos haciendo iguales. Sí. Sí, lo tienen, ok, vale. Entonces vamos a ver. Miren que aquí yo ya apliqué esto. O sea, este es un color, un formato que le he aplicado. Entonces vengo y vamos a ponernos acá. Insertar, vamos a tabla. Ahí me dice dónde están los datos de la tabla. Automáticamente me hace la selección de todos los datos que están en este cuadro. Y importante, esto, la tabla tiene encabezados. Vamos a decirle que sí, que la tabla tiene encabezados. Ya me lo pone aquí de forma
por defecto. Le damos a aceptar y me hace eso. Fíjense bien, miren qué es lo que me hizo. Y posiblemente ustedes dirán, ah, solo le puso acá los iconitos estos de filtro. De hecho, en Excel, ustedes saben y hasta donde hemos visto, los filtros los vamos a encontrar por todos lados. Los filtros, Excel pone filtros para todo. ¿Por qué? Porque como sabemos de que es una hoja de cálculo y vamos a tener una serie de datos, posiblemente muchísimo más de lo que podíamos pensar, entonces nos permite poder filtrar de diferentes maneras. Tabla no queda atrás y siempre me va a poner la opción de filtro. Ya vamos a ir viendo ahorita eso. ¿Qué otra cosa me hizo? Bueno, me cambió algunas cosas de los formatos ahí que estaba también. Y van a ver ustedes que en la esquina inferior derecha me pone esto, ¿ve? Me pones como esta figurita ahí. Eso lo que me indica es que ese es el final de la tabla, donde se tiene aplicado la tabla. Voy a deshacer eso, porque todavía no lo quiero ya terminar. Me voy a ir de la otra manera. Voy a seleccionar igual en cualquier celda que esté ahí. Me voy a ir a la opción aquí dentro de la pestaña Inicio, dar formato como tabla y voy a escoger cualquiera. Fíjense bien cuál fue el que nos puso anteriormente. Voy a escoger este, por ejemplo. Le voy a dar. Cuando yo hago eso, sí, tengo que estar dentro de la tabla. O sea, en cualquier celda de ese cuadro que tengo de datos, en cualquiera. Porque voy a formar la tabla. Entonces, ya me dice aquí la tabla de mi cabezado, le doy a aceptar y vean lo que me hizo. Me crea una tabla con un formato aquí similar al que yo había escogido anteriormente. Y me va a decir usted, voy a deshacer nuevamente, porque el formato que yo tengo aquí como tabla es diferente al que me lo estoy mostrando. Simple. Yo ya tengo un formato de celda básico, sencillo, que yo he aplicado. Para eso, entonces voy a venir y le voy a quitar el formato y le voy a decir, quiero que el estilo de celda sea normal, no quiero que tenga nada. ¿Ve? Aquí le estoy quitando todos los formatos. Entonces, voy nuevamente, seleccionar, aplicar el formato de contabilidad y aquí, si quiero, le puedo poner algo. Si no, mejor lo dejo así solito. Nuevamente, me posiciono dentro de ese cuadro donde están todos los datos. Me voy a ir formato de tabla. Voy a seleccionar cualquiera de estos. Le digo aceptar. Y vean, hoy sí me puso el formato que yo seleccioné. Por la otra vía. Insertar, tabla, aceptar. Y este es el formato que ya viene predeterminado. O sea, este formato que estoy viendo acá es el que ya por default es el que viene. Y ese es el que aplica. Si yo ya sé que es ese y no quiero después estarlo cambiando, entonces lo que debo de hacer es venirme acá a de tabla, seleccionar cuál es el que quiero y después con eso darle a aceptar. Ok. Estamos bien hasta ahí. Aplicaron ya el formato de tabla. Sí. Ok, tenemos hasta junio. Junio han dejado ustedes también, ¿verdad? Tenemos los años 2010, 2011, 2012. Ok, después nos vamos a pasar con nosotros, pero ahorita veamos con esto. Entonces, acá veamos y le decimos, ok, yo tengo esta opción acá, ¿ve? Esto es lo que me muestra que es el final de la tabla. Bueno, quiero hacer filtros. Bueno, si yo lo quiero hacer por meses, entonces me voy acá, me posiciono. Me aparecen todos los meses, por lo menos los que tengo ya en la tabla. Le doy clic acá y le digo, bueno, yo solo quiero enero, febrero, marzo, el trimestre. Le doy a aceptar y ahí me deja eso. Ya me filtró. Y así como en un cuadro normal que anteriormente ya hemos trabajado, cuando se aplica un filtro, el icono me cambia. Y esto me indica que hay un filtro aplicado. Quiero volver a seleccionar a que vuelva todo igual. Le doy clic y ahí se selecciona todo. Ok. Otra de las cosas que se puede hacer. Quiero yo ahora hacer una selección. Y fíjense que voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto solo para que lo vean. Lo voy a tener como datos acá.
Vale, yo tengo lo mismo que está aquí en la tabla esta, es lo que yo tengo acá. Lo que vamos a ver, lo voy a poner. Vale, hoy sí, es igual, es idéntico. Ahora, cuando yo quiero insertar una tabla en un cuadro normal que yo tengo, y voy a hacer igual esto. Voy a poner solo por ponerle un color, solo para tener ahí una idea de esto. Vale, yo tengo con esos encabezados. Entonces vengo y quiero insertar una fila. Me tengo que venir, posicionar acá sobre la fila, menú contextual, insertar. Ya vimos eso. Si no, le damos control más, se inserta eso. Si no, nos vamos aquí a insertar en el grupo de celdas, insertar fila y ahí tenemos. Ok. Pero vean que aquí debo de seleccionar toda la fila. Esa es toda la fila. Ahora, cuando yo tengo una tabla, yo solamente me posiciono acá y miren la diferencia. Voy acá. Miren, cuando estoy sobre la celda, yo tengo en este cuadro de datos común, solo me aparece ese, el puntero que es el signo más. ¿Ve? Eso es lo que me aparece en un cuadro normal de datos. Pero cuando yo me posiciono sobre los datos de una tabla, miren que me aparece una flechita hacia la derecha, una flechita un poquito gruesa. Yo le doy clic ahí y ya seleccioné solamente la fila de esa tabla. Me voy más abajo, le doy clic ahí y ahí selecciono esto. Y así para cada uno. Lo mismo va a ser para las columnas. Miren. ¿Ve? Selecciono todos los datos que están en esa columna. Si yo lo quiero hacer en un dato, en un cuadro normal, yo no puedo hacer esto, ¿ves? Porque aquí lo único que va a hacer es que me va a seleccionar la fila. Entonces aquí tendría que hacer eso para poder hacer una selección completa de todos los datos. Entonces, esa es otra de las ventajas que se tiene al crear o al trabajar con tabla. Voy ahora a hacer la otra forma. Ya vimos dos maneras de cómo crear una tabla. Como un cuadro de datos, hacerlo tabla o formarlo como tabla. Una, ya dijimos, posicionándonos sobre él, nos vamos a insertar, nos vamos a tabla y ahí ya me hace una tabla. La otra es, en inicio, debo de estar dentro del cuadro de datos, me voy a dar formato como tabla, selecciono cuál es y ya lo aplico. Pero si usted no quiere hacer ninguna de esas dos porque son muy largas, o los procedimientos, los sitios que son muy largos para hacerlo, entonces dos maneras. Una, que con combinación de teclas es que usted le dé control Q. Y ahí me aparece automáticamente un cuadro de diálogo que me dice, ok, ¿a dónde quiere poner esa tabla? Otra, control T. Ahí está la otra para poder hacer eso. ¿Cuál va a utilizar usted? De todas las que les he dicho, la que usted más quiera, la que le convenga a usted utilizar. Para los que tienen inglés, la versión en inglés solo les va a funcionar control T de table. La Q no les va a funcionar. Para los que tienen en español, sí, pueden funcionar cualquiera de dos. Control Q de queso o control T de tomate. Entonces nos posicionamos en cualquiera de estas y le damos control Q o control T. Y en ese momento se vuelve una tabla. ¿Ve? Aquí la que tenemos. ¿Queremos nosotros cambiar el formato? Vale. Aquí podemos posicionarnos sobre esa y ya podemos ir a ver si cambiamos algunas de las cosas como las que estamos viendo acá. Esos son formatos ya preestablecidos que se tienen para lo que es una tabla de datos. ¿Se entiende hasta este punto? Sí, ok. Vale, ahora sigamos. Cuando nosotros ya trabajamos o ya hemos creado la tabla, tenemos también la otra opción que la van a ver ustedes en la parte de las pestañas. Me aparece allí una pestaña nueva que es diseño de tabla. Me voy fuera, ¿ve? Desaparece. Me posiciono sobre o dentro de la tabla. Me aparece la pestaña de diseño de tabla. ¿Ve? Fuera, dentro. Fuera, dentro. Ahí tengo eso. ¿Ok? Ya tengo esas partes de ahí con las que podemos trabajar.
Entonces, cuando yo estoy posicionado dentro de la tabla, ahí me voy a los estilos y ya puedo cambiar una de las cosas que quiero. Otra de las cosas también que hay que ver cuando se crea una tabla es que a cada tabla se le asigna un nombre. Todas tienen un nombre. Miren, en este caso tengo esta como tabla 5. Le doy fuera, no hay nada. Me posiciono en la otra, aquí me aparece como tabla 6. Y así me las va a ir agregando, tabla 1, tabla 2, tabla 3, dependiendo de cuántas haya agregado. A ustedes les va a aparecer diferente, y si son las primeras que hacen, entonces les va a aparecer tabla 1, después tabla 2, y así va simultáneamente. Así como se hace también con las hojas cuando se van creando. Usted lleva hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y después hace la hoja 4, pero después elimina la hoja 3, por ejemplo. Ya, si usted vuelve a crearla, no le va a decir hoja 3, sino que va a llevar el correlativo que desde el principio tiene. Sería el hoja 5, hoja 6, y así se va. Lo mismo sucede con esto. El de tabla va a poner tabla 1, 2, 3 y no se detiene hasta que usted cierre el archivo y lo vuelva a abrir. Y entonces vuelva a crear tabla, le va a empezar otra vez con tabla 1, tabla 2 y así con todas las demás. Entonces, esa es la otra de las opciones que tiene. Otra. Si de repente usted dice, yo no quiero trabajar con filtros, porque yo sé que está el filtro, pero yo no lo ocupo, entonces me vamos acá, dentro del grupo de opciones de estilo, le quitamos acá el chequecito donde dice botón de filtro. Le quitamos ese chequecito y ya tenemos ahí que nos aparece una tabla simple, sencilla, normal. Cuando yo voy a saber que es una tabla simple, usted quédese afuera, posiciónese dentro y van a ver la diferencia. No tengo la pestaña, ahí tengo la pestaña de diseño listo. Fuera, no tengo esa pestaña. Dentro, pestaña diseño de tabla. La otra es que usted va a ver esta figurita en esa esquinita, ¿ve? Que esa es la que me permite a mí saber de qué esto aquí es el fin de la tabla que yo tengo. Ese es el final de la tabla. ¿Verdad? Y entonces ya con eso yo ya sé que estoy trabajando con una tabla. En algunas ocasiones, posiblemente usted diga, bueno, sí, ya convertí tabla, la hice tabla, pero hay algunas cosas que necesita usted revertir y ya no utilizar el formato como tabla, sino que como un cuadro de datos. Usted lo quiere tener como actualmente lo tenía o como originalmente lo tenía. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, algunos lo que hacen es empezar a digitar todo. Si tuviéramos así como esto, que es un cuadro sencillo, tal y como yo les mostré al principio, solo seleccionamos, le damos copiar, le damos pegar, un pegado especial y decimos que todo, solo valores. Y después ya solo va poniendo los formatos que hagan falta. Pero si ya tenemos un cuadro bien extenso, no vamos a estar haciendo eso. Entonces, para eso nos posicionamos en la tabla, o sea, dentro de la tabla. Nos vamos a diseñar la tabla y nos vamos a ir acá al grupo de herramientas. Y en herramientas tenemos acá la opción de convertir en rango. Le damos clic ahí y me va a preguntar, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Si yo le digo que sí, vean, ya me la convirtió en una tabla normal. ¿Cómo lo puedo saber si yo tengo los mismos formatos acá? Lo que ya les expliqué. Me desapareció la pestaña que yo tengo cuando se me activa aquí la tabla. Y ahí está, diseño de tabla. Aquí ya no la tengo. La otra, esto que está aquí en la esquinita inferior derecha, tampoco la tengo. Otra, si yo me posiciono en una tabla, yo sé que ahí, con solo posicionarme en esa parte, se pone esa flechita hacia la derecha. Si yo me posiciono acá, no tengo nada. Más que el puntero que siempre tengo con el cursor de ahí de la cruz blanca. Entonces, ahí están todos esos. Usted me dice, bueno, entonces, pero yo no quiero ese formato. Bueno, ya sabe usted cómo aplicar el formato. Lo puede seleccionar, decir aquí, borrar formatos y le va a quitar todo. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Volver a aplicar el formato de contabilidad para esto. Y el encabezado ya es cuestión que usted quiera ponerlo. Vamos a poner negrito, le ponemos otro color, si usted quiere, ahí es cuestión de cada quien, del gusto. Pero es la forma en cómo revertir. Y como decir, yo no quiero una tabla de datos, sino que quiero que quede como un formato normal. Y
Puede ser que usted se esté pensando, pero ¿por qué voy a pasarlo? Miren, hay diferentes ocasiones en que tal vez a usted no le sirve que trabajar como una tabla, porque se le dificulta por otras cosas que vamos a ver. Y entonces lo prefiere mejor pasar a un cuadro de datos normal y no pasarlo, y no tenerlo como una tabla de datos. Estamos bien. Acuérdense, cada vez que vamos agregando una tabla, ahí nos va poniendo un número. Ok, va. Dentro de las otras cosas que podemos ir haciendo, vamos agregando, vamos creando, en su momento, cuando vimos también allá en la validación de datos, que poníamos el de lista con el indirecto, ¿se acuerdan que hicimos tres formas de cómo aplicar una validación de lista? Cuando se hace o se aplica desde una tabla, es mucho más, podría decirse que es fácil, pero también tiene la opción de que si le vamos agregando o le queremos agregar más ítem, lo podemos agregar y como está creado o está hecho en una tabla, entonces le va a crear automáticamente todo lo demás. Entonces, esas son otras de las ventajas que se tiene trabajando con las tablas. Veamos otra ventaja más, siempre estando de tablas. Yo quiero quitar la fila de encabezados. Bueno, puedo tener eso también. Aquí tengo el chequecito, fila de encabezado. Le quito, ya no aparece. Quiero filas con bandas. Ahí está. Sin bandas. Ahí es como yo quiero tener la tabla. ¿Ve? Como me sienta más cómodo con. Primera columna. ¿Ve? Última columna. Esto es como resaltar. Resaltar la primera columna que sería como los rótulos de todo lo que tengo en esas columnas. Y la última columna en el caso que ahí tuviéramos los valores o los totales, independientemente de lo que fuera, si fuera promedio, fuera máximo, fuera suma, todo eso. Esto sería en la última columna. Columnas con bandas, vean que también es esto. Es cuestión, ahí es puro, como le diga, maquillaje. Ahí está, es maquillaje. Y tenemos otro, aquí la otra opción, que es fila de totales. Cuando usted aplica fila de totales, nos evitamos el de ir al final y aplicar la función de suma. ¿Ve? Porque automáticamente me agrega esa fila de totales. Y ustedes van a ver acá la diferencia, ¿eh? Cuando lo pone, cuando lo aplica. Y ya tenemos los datos ahí. Pero usted puede decir, ah, bueno, pero aquí yo tengo, ¿qué es esto? Veamos, seleccionamos todo esto. Ahí vemos que es la suma, porque aquí nos da 20.528. Sí, exactamente lo que tengo ahí, porque es la suma. Pero dice, bueno, pero ese nada más es del 2021. ¿Y qué pasa con, perdón, 2012? ¿Pero qué pasa con 2010 y 2011? Bueno, vámonos acá, nos posicionamos en esta celda y me va a abrir como que fuera una validación de lista. Y le digo, aquí también quiero la suma y aquí también quiero la suma. ¿Ve? Y ahí tengo en cada uno de ellos los totales, porque yo así lo seleccioné. Vamos a ver, hago la selección de todos estos valores y tiene que darme el mismo, 20.524 que están ahí. Esto, 19.165, que es lo que tengo. Y la otra que ya habíamos visto, que en este caso son 19.025. Ah, va a decir usted, pero, ok, está bien, pero yo no, hoy ya no quiero la suma, sino que yo lo que quiero es saber el valor máximo que tengo. Por ejemplo, vamos a ver. Ah, vamos aquí. Le puse mínimo. Máximo. Ahí está. Me devuelve el valor máximo de esa columna. De la columna de esa tabla de datos que tengo. La siguiente, yo ya no quiero la suma, yo quiero aquí el mínimo. Ok, pongamos el mínimo. Me va a mostrar el valor mínimo de esta columna. En esta decimos, bueno, yo aquí quiero sacar el promedio. Ok, sacamos el promedio de los datos, ahí está. La primera es promedio, este es mínimo y este es máximo. Esas son las funciones que hemos aplicado acá. Eso lo podemos hacer siempre y cuando vemos nosotros acá de aplicar este chequecito donde dice fila de totales para que me aparezca esto. Si yo le quito este chequecito, entonces me queda la tabla normal, la tabla común como la hemos estado viendo. ¿Estamos bien ahí? ¿O hay consulta?
Vamos bien. Vamos bien. Sí. Ok, va. Ahora veamos, ¿qué pasa cuando yo tengo y quiero hacer? Okay, vamos a ver, de cómo simplificar el trabajo cuando se trabaja con tabla. Bueno, voy a seguir la otra, la voy a volver a hacer tabla. Le voy a quitar el botón de filtro, no quiero eso. Como son valores diferentes que están cambiando, entonces no hay problema. Ahí puedo dejar eso. Ya tengo dos tablas acá. Estoy en la misma hoja. ¿Okay? Ahora, solo en esta le voy a poner acá. Vamos a ver qué le ponemos de diferente. Le vamos a poner 2020. 2020 sería 2021 y 2022. Y este 2010, 2011, 2012. Entonces, vamos a venir acá y en esta le vamos a poner en el nombre de la tabla, igual que en todos los demás, nos vamos a dejar espacio, pongámosle primer tabla. Así, primer tabla, con guión bajo, ¿no? Para que se vea. Me voy a la segunda y aquí le voy a poner segunda tabla. Ok, ya tengo ahí. ¿Cómo verifico eso? De igual manera como nosotros trabajábamos cuando se hacía la asignación de nombres, nos vamos a la pestaña de fórmulas y ahí vamos a ver el administrador, ahí aparece. Ahí debe de aparecer los nombres que usted aplica para las tablas. Sí, me confirman si les aparece. ¿En cuál eso? Eso está en la pestaña fórmula y después administrador del nombre. Sí aparecen. Y estamos. Ok. Sí. Perfecto. Vale. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá en esta celda, o pongamos en esta celda, primer total, segundo total, tercer total. Disculpe, a mí no me guardó el nombre de la tabla. Dice que la sintaxis está incorrecta o algo así. Le dejo espacio. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Guión bajo, póngale para que no tenga problema. Ya ve, sí. Ok, vale, vamos a ver, vamos a aplicar esto. Primero, segundo y tercer total, de esta manera. Okay, veamos. Ahorita lo voy a hacer en la misma hoja. Quiero sacar lo de los años 2010, 2020. O sea, esto que está acá y esto que está acá. Después el segundo total va a ser 2011, 2021. Y el tercer total, 2012, 2022. ¿Ok? Vámonos en el primer total. Y le vamos a aplicar acá. Recuerden, esto lo voy a hacer en la misma hoja, pero esto, la idea es de que ustedes lo hicieran en una hoja diferente y que tuvieran un montón de hojas ahí para no andar, perdón, buscándola y moviéndose de un lado para otro, lo hacen de solo acá. En una función normal, tendríamos nosotros que decirle igual suma, perdón, suma, hacemos la selección de esto y después la selección de esto, ¿verdad? Y ahí tendríamos el total de esas dos selecciones. Esa es una función normal, una fórmula básica con una función de suma. Ok, pero si ya tenemos la tabla elaborada, nos es mucho más fácil. Y por eso les digo, tiene, por ejemplo, piense usted que tiene 12 hojas. La primera hoja se llama enero, la otra febrero, la otra marzo, y así, un mes por cada hoja. Entonces, para no estar aquí haciendo igual suma, se va la primera hoja, después la segunda hoja, después la tercera, y todo eso, entonces hace lo siguiente, le pone igual suma, si tenemos que aplicarle la función. Y acá le vamos a poner el nombre de la tabla. ¿Cuál fue el nombre que le pusimos? Primera tabla. Primer tabla. Usted empiece a digitar y aquí le va a aparecer primer tabla. Primer tabla.
Eso estaría dentro de del primer argumento. Tiene que aparecerles así. Y miren que me las seleccione todo, me las selecciona todo. Vale. ¿Qué pasa si yo hago solamente eso? Cierro, me va a dar eso que tengo ahí, 63.474. Si yo selecciono toda la matriz que tengo con los valores de los años, es ese mismo total que tengo acá, ¿ve? 63.474. ¿Verdad? Entonces, en este caso, cuando yo aplico esa función, primer tabla, así, porque le estoy haciendo, le estoy diciendo, mire, yo quiero que me sume todo, pero ahí le estoy tomando en cuenta toda la matriz. ¿De qué? De la matriz esa que se llama primer tabla y por eso me toma eso. Si fuera segundo tabla, entonces le pondría acá igual suma y le pongo C, solo empiezo a poner los primeros nombres y esta segunda tabla. Encierro acá o cierro la función y ahí tengo el valor. Vamos a ver si es cierto que eso se da. Hago la selección de todo esto y ahí están los 59.660. ¿Verdad? Ahí nos está apareciendo. Lo mismo sería si yo quiero poner algo más cómodo. Entonces, pero como lo que queremos aquí poner es el primer total, que sería 2010. Hagámoslo de esta manera, solamente para esto, 2010, segundo total, 2011 y tercer total, 2012. La suma de todo eso, de todos los meses del 2010, 11 y 12. Entonces hacemos lo siguiente, igual, suma, le ponemos primer tabla porque fue el nombre que le dijimos y ya vimos que cuando lo hacemos de esa manera nos va a encerrar toda la matriz, pero no es eso lo que queremos. Entonces aquí vamos a tener que utilizar los corchetes. Ponemos un corchete o el corchete de apertura y ahí nos aparece todo eso. ME, 2010, 2011, 2012 y ahí está otras cosas que nos aparecen. ¿Qué me interesa acá? Solamente el 2010. Entonces selecciono 2010. Cierro el corchete, cierro la función y veamos, ahí tengo los 23.562. Voy a seleccionar esto para revisar y ahí está. Quiero hacerlo automáticamente para no estar haciendo más. Entonces vamos a diseño de tabla, le decimos final de totales y ahí nos va a marcar esto que va a ser. Esto es lo que quiero, es la suma de todo eso. Miren, es la misma. Esta suma que tengo acá es la misma que me aparece acá. Esta vamos a ver cuál tiene suma. ¿Qué función tiene esta? Suma también. Ahí están todas. Las tres son suma. Entonces, el primer total, 19.400. Vamos con el segundo total. ¿Cómo sería acá? Igual, siempre estamos con la primera tabla, tabla 1. Abrimos corchete y en este caso sería 2011. Cerramos corchete, cerramos función. Y ahí. Ah, se me quedó. No abrí el corchete. Sí. Pero ahí está. Vamos a ver. Primer tabla 2011, Suma. lo que tenemos ahí. Ahí me quedó la suma, exacto. Eso. Y aquí cerramos. Ya el sueño, ya el sueño. Y usted. Ya veo almohadas pasar. Están los 22.714. Y el tercero, y lo va otra vez, igual. Y como tengo que estar cambiando el teclado de inglés a español, también eso suma sería también, ¿verdad? Primer tabla, abrimos corchete y le ponemos 2012. Cerramos corchete y cerramos función. Y ahí están los 18.954. Ahí están los valores para cada una de ellas. Vaya, ahora ustedes hagan lo mismo con este otro cuadro, pero saquen lo siguiente. Voy a poner en este, siempre haciendo para los años. Voy a poner el primero que sea promedio, el otro que sea máximo, máximo y el otro que sea mínimo En de ese cada orden, año. 2020, 2021. Okay. Ajá, 2020 sería promedio. 2021 el máximo y 2022 el mínimo. Así como está.
En lo que pasa ahorita lista, ¿por qué me pasa? Uy, me salió. Alba, creo que no está, ¿verdad? A mí me va a ser más fácil, mejor poner quiénes están. Vamos a ver. Kevin, Kevin. Sí. Evelyn, ¿quién más? Evelyn. 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 Presente, aquí estoy. Evelyn, pero. Ay, 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 ya la vieron. Que no la veía en el listado, gracias. Bueno. Gracias. Vamos a ver qué más. María está. Está. Ahí también. Con Susan. Okay. Sí, gracias, Israel. Aquí estoy. Vamos a ver. Ahorita los únicos que tengo son Kevin, Evelyn, los de María de los Ángeles, José Ernesto, José Israel, Catherine, Sonia y Susana. Son los únicos que están ahorita. Ok. Sí, Israel Cabal. Ya siento que para el lunes solo yo voy a estar. No, ustedes sí, ¿verdad? Hubieran dicho. Ya sabía que iban a saltar. No, ustedes sí. Van a tener su premio especial, fíjense, por haber sido ahí. Son leyenda. Son leyenda ustedes. Excelente, Israel. Llega. Vaya, no, van a ser diferentes valores, ¿verdad? Porque no tenemos los valores iguales todos. Pero solo quiero que me muestren ahí cómo les quedó. Quiero ver. Vaya, ahí está el libro para que pueda compartir. Me dicen, quiero ver cómo les quedó. Yo puedo compartir si quieren. Ok, gracias, Kevin. Ok, quiero ver la primera, que me importa. Ahí está. Promedio, ok, ahí estamos, 20-20, sí. Vamos a la otra. Quiero ver el del Max. Ajá, ahí estamos también. Y el otro que sería el Min. Excelente. Muy bien, ahí estamos bien, Kevin. Perfecto. Ay, solo tengo malos años. Yo me fijé que le puse un número de más, pero sí está haciendo referencia a ¿Viste? eso. Ya me di cuenta. 2023, pero sí está Está haciendo pero está referencia. bien cerquita, unos cuantos años de diferencia nada más. Es bien Cabal. poco. Nadie se va a dar cuenta. Vamos a ver quién más. Israel. No sé si puede compartir. Ah, en el cel, ok. No, no hay problema, no hay problema. Ah, vamos a ver, Susi. Así quedó. Ajá, Solo que promedio los será. años igual lo había dejado
Lo mismo Igual que en entrar no hay arriba. problema, pero lo que importa es verla. Ajá. Ya es el sueño, como dice. Ya todos estamos directos. Aquí es Ya Marte, van. apenas. Este es el Falta, falta. segundo. Ajá. Y este es el tercero. Ok, hoy solo quiero que se posicione en la tabla, porfa, en la primera. ¿En qué parte específicamente? Ahí, diseño de tabla ahora, quiero ver el. Ajá, hoy en la otra, en la segunda. Ahí estamos. Estamos bien. Perfecto. Okay. Gracias. Va, entonces ustedes ven ahí cuáles son las ventajas que se tiene trabajar con tablas. Esta es una tabla de datos. ¿Okay? Esta es una tabla de datos. No es tabla dinámica, es una tabla de datos. Así como lo estamos viendo. De aquí podemos partir para trabajar con una tabla dinámica, que ya es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero si nosotros queremos trabajar con una tabla de datos básica, sencilla, como lo estamos viendo, entonces lo podemos aplicar de esa manera. Vamos a ver ahora y apliquemos para las otras hojas que tenemos. Primero, en la hoja 1 sí tenemos primero que aplicar los formatos, ¿verdad? Porque aquí la primera no tiene ningún, bueno, no tiene el formato de precio. Venta zona sí lo tiene, totales también. No, pues sí, solo el de precio creo que es el que está malo ahí, el formato, para que lo pase a contabilidad. Luego de esto, como usted mejor le parezca, que lo para poder hacerla o crear tabla. Yo aquí le voy a poner control Q. Veo que ahí tenga seleccionado todo. Recuerden, si esto ustedes de repente han trabajado algo anteriormente en una fila, en la última fila o en la columna a la derecha, puede ser que lo tome en cuenta en algún momento de eso. Y para eso va a tener que eliminar la columna o la fila para que no le haga referencia a esa otra columna que está vacía, si eso fuera el caso. Ah, otra cosa. Verifiquen también no hacer esto, miren, porque de repente también es algo casi como que les dijera, no normal, sino que de repente cuando uno se pasa la tabla, sin querer puede ser que haga una selección de varias celdas. Y entonces cuando usted viene eso y aplica, entonces le va a aplicar nada más a esta selección. Es más, con dos nada más que seleccione, es porque usted le va a aplicar la tabla nada más a eso. Eso sí debe de ver también usted, asegurarse cuando le demos clic dentro del cuadro de datos, que esté nada más una celda, cualquiera, cualquier celda, pero que una esté seleccionada. Control Q, le digo que tengo encabezados y acepta, y ya tengo eso. La otra, como ya lo vimos también, que nos vayamos acá, formato, y yo de una sola vez le digo cómo es la que quiero, voy a seleccionar esta. Le doy a aceptar y ya me aplica eso ahí. Entonces, cuando ya tenemos esto, podemos venirnos aquí, por ejemplo, al ID, nos posicionamos acá. Yo sé que cuando hago una selección de la columna dentro de la tabla, va a ser nada más a la columna perteneciente a esa tabla. Entonces, no me fijo hasta donde llegue. Yo sé que la selección, y ven, voy a mostrar aquí, voy a bajar hasta la última, miren, la selección ahí está. En este caso es la fila 100. No se pasa de ahí, pero para poder hacer eso yo tengo que haber creado primero la tabla. Entonces vengo ¿Cómo acá fue y que al seleccionó? control. Perdón. Ah, aquí ve, solo se va aquí arribita y ahí va a ver que se pone esa flechita así. Le da clic y ahí hace la Ah, selección. okay. Vaya, está la otra también. Igual la fila, ¿verdad? Ya no necesito acá seleccionar el número para que me seleccione toda la fila, sino que solamente acá, desde la primera columna que tengo, solo veo en qué fila va a ser y ahí selecciono eso. Y no me tomo en cuenta todas las demás filas o todas las otras celdas, perdón, de la fila esta, que normalmente se hace cuando nosotros seleccionamos una fila. Entonces, para que no nos, ¿cómo se llama? No nos modifique o cambie lo que nosotros pudiéramos tener acá. Entonces, solo
le hacemos acá el de seleccionar, justo ahí cuando vemos que esté la flechita ahí, un crucecita hacia la derecha, clic. Y aquí arribita, clic y hace la selección. Puede también decir usted, vamos a ver, puedo cambiar el orden de las filas. Sí, podemos hacer esto, miren. Vamos a ver, esto sí lo tenemos iguales todo. Donde está ese de 200, Carrefour, está en la fila 15, ¿verdad? Este. Digamos que este lo queremos mover. Lo hacemos así y lo cambiamos. Para moverlo van a hacer lo siguiente. Quizás se lo voy a explicar en toda la tabla para que sea más fácil primero. Si yo quiero mover la tabla, toda la tabla completa que yo tengo ahí, la quiero mover a otro lugar, entonces vengo y selecciono con control E. O me vengo y me posiciono aquí en la orillita, en el borde, desde donde está la tabla y le doy un clic. Le doy un clic acá, aquí. Le doy otro clic y ahí yo ya puedo mover. Si yo la hago con la combinación de teclas, control E nuevamente y ya me voy al borde y ya puedo mover toda la tabla completa. Vean ustedes si les funciona. Tendría que funcionar. Pero si en Después alguna, perdón. perdón, dele, perdón. Ajá. No, que es después de control E para moverla, como fue que dijo. Vale, así ve. Primero estoy dentro de en cualquier celda, ¿verdad? Control E va a ser la selección, la primera selección. Sí. Devuelve a dar control E. Y después se va al borde y ya solo la mueve. Ah, okay. Sí. Igual sería si usted mueve, por ejemplo, una columna. Vamos a ver, digamos esta la de año. Vengo aquí, selecciono nuevamente y aquí me voy al borde de la selección de esta columna y ya la muevo. ¿Ve? Ya se mueve ahí la columna. Tanto columna como fila. Pero recuerden que tienen que dar siempre, vaya, si yo le doy acá, este clic acá para seleccionarlo, después nuevamente otro clic, porque si no, fíjense bien, cuando usted le da un clic nada más, le va a hacer la selección de todos los datos, pero no del encabezado. Tiene que volver a darle otro clic para que allí ya sí le seleccione todo, junto con el encabezado, y ahí sí ya lo pueden mover. Por eso es que cuando queremos mover todo esto completo, le damos clic acá. O le damos control E y después control E nuevamente y ya queda seleccionado todo y ahí podemos mover sin ningún problema. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Entiende lo que es una tabla? Sí. Vale. Ahí nos quedamos todavía pendiente con las otras dos que la vamos a trabajar. Mañana vamos a trabajar todavía estas últimas para hacer las últimas cosas de esto y para que ya después entremos ya propiamente a lo que serían las tablas dinámicas, que sería, bueno, desde mañana hasta el lunes, que es que finalizamos. ¿Okay? Vale, voy a molestarlos ahorita porque sí voy a pasarles la, ¿cómo se llama? Para la captura de la imagen con asistencia. Vean ustedes si pueden ahí medio practicar algo, si les queda chance. Háganlo y vemos mañana si ustedes hay algo que no les funcione, que no les salga, entonces lo vemos. Ahí vamos. 3.
Dos. Uno. Muy bien, jóvenes, gracias. Gracias por hacerme compañía. Que tengan una feliz noche y nos veremos mañana si Dios quiere. Que descansen. Gracias, igual. Igual, gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.